Acá nos encontramos con Emiliano, él es el encargado de hacer reír, entretener este maravilloso circo Tiani. Emiliano, bienvenido a Estilosas, ¿cómo te va? Muchas gracias, un placer, súper bien. La verdad que, bueno, para nosotros es un placer y una risa tenerte ahí, un poquito de nervios también, porque no sabes a quién vas a enganchar, viste que estamos todos así, que no me agarre, que no me agarre. Pero la verdad que felicitaciones, maravilloso el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos viendo acá en tu camarín que tenés todo para trabajar, para transformarte en ese payaso amoroso y ocurrente. ¿Mucho tiempo de trabajo? En el maquillaje sí, bastante. Después el tema de la ropa es un cachito antes, yo me cambio para de paso no ensuciar el traje con maquillaje ni nada. Después, bueno, acá tengo las pelucas, tengo muchos zapatos de repuesto, porque a veces los zapatos los uso todo el show y se rompen, entonces tengo que tener siempre repuesto. Tengo muchísimos zapatos de payaso. Yo por ahí no soy un payaso convencional de la nariz roja, pero me gusta como darle pequeños rasgos de payaso, ¿viste? Por eso los zapatos grandes, o sea, mi traje es un frac normal, pero mi zapato sigue siendo el zapato grande de payaso, y me gusta así como ese mix entre las dos cosas. Me encantó conocer tu camarín, conocer esto que es la vida de un argentino que viaja con el circo Tiani y que nos hace quedar muy bien. Bueno, muchas gracias. Ay, me sonrojé, chicos, por Dios. Un placer que hayan venido, que hayan disfrutado el show y hacer esto, que me gusta también hacer notas y contar un poquito del backstage del circo Tiani. Nosotros te decimos que quédate ahí porque hay mucho más Estilosas, hay más consejos, bueno, hay mucho más circo Tiani. Nos vamos a la primera pausa de Estilosas. Quédate ahí porque esto recién comienza.